Fue en colectivo, pues. Gracias a la idea del profesor Rodolfo Pérez desde el año pasado, pues que teníamos la esperanza de que esto se diera y reivindicar la batalla de Boca Chica como una de las batallas más importantes de Aragua, nos abocamos a esto, pues, a que se realizara la batalla de una manera pedagógica. Empezamos con los estudiantes de los liceos, a la selección de los estudiantes de los liceos. Y fíjate que realmente el resultado de ese colectivo de trabajo, de esas coordinadoras, de todo un personaje o de varios personajes aquí en el municipio que colaboraron con esto, a que esto se hiciera realidad. Yo pienso que esto vaya a llegar a ser algo bien importante a nivel de los próximos años en el municipio y que ese colectivo, bueno, sea responsable de que esta actividad realmente, como sucede en Boca Chica, se haga todos los años, porque realmente si San Mateo y si la victoria fue importante, Boca Chica también, históricamente. Y por otro orden de ideas, de la parte pedagógica sería de que los muchachos en los liceos, como se hizo esta vez de una manera pedagógica, ellos se enteraran de que la batalla de Boca Chica fue una de las batallas más importantes de Aragua. Sabor agradable de que lo logramos, realmente logramos la meta que teníamos, sobre todas las cosas, sobre todos los problemas, logramos superar los problemas, que si el agua, que si los estudiantes, que si el transporte, todas esas cuestiones que gracias al final de la alcaldía asumió todas estas actividades y con todos los problemas, bueno, que tú mismo sabes desde Zamora TV, que lo viviste en parte con los ensayos. Yo pienso que, como lo dije anteriormente, la meta se cumplió y que ojalá continúe la batalla Boca Chica haciéndose todos los años.